Cienfuegos decreció en 326 nacimientos menos el pasado año. Territorios como Aguada de Pasajeros y el municipio Cabecera son los de mayor incidencia en ese indicador. Por otra parte, se interrumpen más embarazos de los que siguen en curso, de ellos un 19% en adolescentes. Unido a los bajos índices de natalidad, de reemplazo poblacional y el acelerado envejecimiento de la ciudadanía, también se agudizan otros temas como la atención a la pareja infértil ante limitaciones de recursos por el bloqueo norteamericano, la política de la vivienda para el respaldo a madres con tres o más hijos menores de edad y más reciente preocupa en la dinámica demográfica el fenómeno migratorio que se pone en la mira del grupo que integra el observatorio de la provincia. Esfuerzos gubernamentales, así como estrategias que reviertan las principales problemáticas en este 2023, se analizaron en el primer encuentro de este año donde participaron expertos sobre el tema, también representantes de sectores y organismos del territorio. El acompañamiento de los medios de prensa para socializar cuestiones vinculadas con ese propósito será uno de los pilares en la gestión comunicativa de la dinámica demográfica con retos y desafíos para la sociedad cienfueguera. Mayelín del Sol, Notisur.